¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Arrancamos un partido de Scrim. Scrim Day tenemos. ¿Qué onda, Quaxir Life? ¿Cómo andas? Muy buenas noches. TNT Fire contra el equipo del Team Omega. Hoy no hubo Copa X-Force. Así es, chavos. No hubo Copa X-Force. Pero sí hay Scrim. Espero que ya estén listos. Por allá. El equipo de TNT Fire, Quaxir, si me puedes confirmar. Estoy esperando que me mande mensaje, Ángel. Ojito, ojito. Mientras tanto, se prepara antesala en un momento. Ya va a estar lista. Ya va a estar lista la antesala. Buenas noches, creo que ni les dije buenas noches. Qué mal educado soy. Y pues buen provechito a los que estén botaneando, los que estén cenando un poquito tarde. Muy, muy buen provecho. Espero. Que este partido, así como los que estuvieron ayer en la Copa X-Force, estuvieron muy, muy buenos. No sea la excepción. Hemos tenido contra TNT muy, muy buenas partidas, ya sea en la Copa X-Force, ya sea en Scrims. Y esperamos verlos y toparlos en el cumpleaños de los Insane Umbreon. Nosotros nos tocó. Nos tocó abrir contra el equipo anfitrión. Qué cosas, no lo esperábamos, en verdad, no lo esperábamos. Ah, ¿qué onda? Va, 1 minuto. Vale, perfecto. Vámonos para la antesala, listísimos. Se carga antesala T. Ok, el Team Omega contra el TNT Fire. Vamos a cambiar de posición. Y mientras tanto se envía. Vamos a ver si aquí están conectados. Vamos a invitar. Está Alarak. Está el Charro. Vamos a invitar al Charro. También está Alarak. Y está Mac. Ojito que aquí está el buen Mac también conectado. Ya se me fue. Ya se fue Mac. Yo no lo veo. Yo no lo veo a Mac. ¿Dónde está Mac? Ya no lo veo. Ojito, que se me movió. No está Mac. Ya entró Mart, ya entró Chiprut. Le vamos a mandar a antesala al buen Quaxir. Porque no, Ángel no me responde a Quaxir. ¿Dónde está Quaxir? Cuarenta y uno, 34, 28. No está, no está Ángel, ya le mandé. Ya está Leidan, ya está Trix, ya está Omar, ya está Charro y ya está el buen Chip. Ojito, nada más esperamos la entrada de TNT Fire y nos arrancamos con esta scrim de hoy. Ya se la mandé Ángel, ya la vio, también Quaxir ya la vio. Sí, yo vi al buen Mac aquí como conectado. Aquí está TNT Mac. Lo vi conectado ahorita lo acabo de ver. No sé cómo se me fue a perder. Aquí está. Ya está dentro de la sala. Sí, ya estaba ahí. El buen Mac, ya está. Falta que ingrese el TNT Fire. Vamos a ver, aquí está Faira. Y faltan tres. Ojito, que se salió Ángel. Ah, ok, él solamente iba a entrar a revisar la antesala. Ah, perfecto. Perfecto, ya está Horus, ya está el Roir y ya está Lexa Cat, ya también, ¿quién falta? ¿Quién falta?
Falta uno nada más. ¿Qué onda, Mokshamun? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los que van entrando. Así es, tenemos Scrim el día de hoy. Muy, muy buena Scrim el día de hoy. Y arrancamos ya en unos segunditos más. Vamos a ver qué tal. Ya están. Ah, muchísimas gracias, Teixeira. Muchísimas gracias por ese. Por esa buena raid que nos está dando el buen Tex, el buen Texas. Qué buena raid nos está dando. Muchísimas gracias, mi buen Texas. Y vámonos. Vamos a mandarles el go. Sin antes. Es la costumbre. Es la costumbre de la casa. El buenas noches para los jugadores. Que ellos no nos oyen. Tengo entendido que no nos oyen. Lara Lee, ¿qué onda? Muy buenas noches, Lara Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? El Roger manda buenas noches. Y falta nada más uno. Go de Quagsire, vámonos. Esto es el Team Omega contra el TNT Fire y vámonos a los picks. Aquí todo está permitido, señoras y señores. Todo está permitido. Mi buen Texas, buenas noches, muchísimas gracias. Texas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya listísimo. Ya listísimo, Texas, aquí para ver esta scrim del Team Omega contra el TNT Fire. Y Mokshamun dice que ya vámonos. Claro que sí, ya nos vamos. Estamos arrancando. En el lado azul tenemos a Leyden, a Chipu, a Charro, Omar, Citrix. Del lado naranja tenemos a Fyra, Alexa, Quagsire, el Roir y el buen Horus. Ojito, que ese Espeon se ve interesante ver a Espeon, Leyden, ojito. Ok, se cambió un Duraludon. La última vez la rompió con ese Cinderace. Vamos a ver, Utrix. Ojito, están haciendo buenos cambios. Al final, no, uy, un Gartrum. Vámonos en 3, 2, 1. Arrancamos. Bien, mi amor, ya pronto no tener la pantalla en Tilín. Ya, sí, ya viene el equipo de Tilín, ojito, que el jueves se publica en la ronda de la Liga Índigo Cinderace, Garchomp, Venusaur, Blissey y Snorlax. Conformando al Team Omega y del lado naranja tenemos a TNT Fire, Horus con un Espeon, Fyra con un Machamp, el Roir con un Delphox, Lexa con un Blissey. Y Quagsire se vino con la de reggaetonero, con la de hip hop. Sí, así es, ya vamos a tener en pantalla al equipo del Tilinja Sports. Ojito con eso. Arrancamos el lunes. Ya les digo qué día van. Ojalá nos sigan en nuestras redes para que se enteren de todo, las rondas que tenemos. Van a ser 9 y 2 de intercambio entre cada grupo. Vámonos. Esto es Lara Lee, muchísimas gracias por ese follow. Arrancamos por el lado del team Omega. Vámonos, esto va a ser 2-1-2 por ambos teams. Así es, 2-1-2 por ambos teams. Mientras tanto, vemos a Leyden en la parte central. Vemos al buen Chip en la parte top. Ojito, ojito, que el Snorlax se fue a robar. Snorlax se fue a robar. Claro que sí, se fue a robar el buen Snorlax. Y tenemos a Trix ahí robando. Tenemos 2-1-2 y no, 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 no. Ojito, que se cambiaron. Se cambiaron muchas cosas. Don Legal. Qué buen nombre, Don Legal. Don Legal, me encanta el nombre. Trix ahí, ojito. Trix ahí haciendo lo suyo. Ya fue a robar. Se ganó un par de experiencia. Mientras tanto, tenemos ya 13 puntitos y son por parte del. Ya se llevaron a Zainop. El Snorlax, ojito, hay que darle focus a Snorlax porque anda haciendo de las suyas. ¿Y de qué manera, eh? ¿De qué manera? ¿Y se puede llevar el Roy? ¡Uy! Estuvo a nada. Lo dejó a nada. Lo dejó a nada de llevársela esa key. Bien por el equipo del TNT Fire y se llevaron rachita de dos. Limpiaron con Garchomp. Y también limpiaron con Snorlax. Racha de dos de esa poderosa Bryxen. Y llega Snorlax a defender. Leyden se quedó ahí por un segundo. Se quedó ahí como que pensando. ¿En qué dulce se va a comer hoy? Si fueron a pedir su calaverita, tengo entendido que ya se pide o se pide desde mañana. La tradición es que se pide después de la ofrenda, después de que se recogen las cosas. Pero en todos modos, si no les dieron sus dulces, aquí hay dulce, aquí hay trucos, acá hay de todo. Bien, ahí la intervención del buen Charro, que se trajo un Bulbasaur. Es raro verlo con un Pokémon que no sea un Decidueye. Bien, el Charro ahí va a empujar y bien ahí el buen Push se trajo también la elegante, la skin elegante.
Muy buena ahí. En la parte central, ¿qué tenemos? Tenemos Farmeito, 2 contra 2, 3 contra 2. ¿Y quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Y se van a llevar. Se van a llevar a un Espeon. Aparte de un Farmeo, se llevaron a un Espeon. Y se pueden llevar a Machum. Se pueden llevar a Machum. Y se pueden llevar a una Blitz. Y Machum se escapó. Machum se escapó. Y tenemos 2 kills en la parte central. Y vamos a ver si Machum logra responder. Y lo van a stunear. Sí, se lo van a llevar. Otro a más. No metió ahí lo que tenía que meter el buen Cinderace. Y sigue presión por parte del Team Omega. Van para la parte baja y otra más. Otra más kill. Se llevan a Garchomp. Se llevaron bien. Bien, se llevaron a Gabay. Bien ahí. Todavía no es un Garchomp. ¿Y qué dicen aquí? Matrina dice, venga, hazme un hijo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Vámonos a la parte top donde Espeon está metiendo puntitos. La parte baja, todo tranquilito en la parte baja. Ya tenemos minuto 7 y vámonos para la parte top con el buen Espeon de Horus. Que vamos a ver la aparición del primer Regi de esta noche. 44 a 35 lo gana el team de TNT Fire Nocturnal Threat. La amenaza nocturna en esta versión fuego. En la versión fuego y se van a llevar a Chip. Al buen Trickster lo llevaron también al Snorlax del equipo del Team Omega. 27 está metiendo al buen Charro allá abajo. Que le caen perfectísimo al partido. Ojito, que se pueden llevar a ese Piloswine. Y no, no, bien, bien ahí Blissey metiendo ese escudo, perfectísimo Blissey ahí metiendo el buen escudo. Y vamos a ver que Omar también se trajo un soporte, ¿eh? Se trajo ahí el moñito, ahí fresón. Y también la skin, también vienen con skin y van a empezar y se llevaron al primer Regi. Se lo llevó el buen Charro con ese Ivysaur y van a meter presión y es hora de hacer un push. Y para los Wains se va. No, no se fue, ojito, Sí se fue, pero tardó un poquito en irse. Ya no alcancé a ver quién metió el destello. Snorlax va a empujar y lo mandaron para atrás. Lo mandaron para atrás. Y tenemos kills. Ojito, que ese cuerpo pesado se metió bien. Y demasiado, demasiado que se mete. Y Machum se lo termina llevando. Ya derretieron al Regi. Y mientras tanto, vamos a ver si aquí el ojito que TNT Fire puede hacer un push. Porque solamente está Omar. Si van a agarrarlo descuidado y se lo pueden llevar. Tiene que ir por esa valla, ya no va a defender esos puntos y da la voltereta al equipo del TNT Fire. 114-62, era la presión que tenía que meter. Y el Garchomp, ¿por qué no Garchomp? Vesper al Bog, ¿qué tal? ¿Cómo andas, mi buen? Si eres el de los Quaxir Pros, el de los Quaxi Pros. Ojito, no sé, el Garchomp todavía no es Garchomp. Ahí vemos al buen Chip. Metiendo presión con ese Rey Steel y se lo va a llevar. Nadie le va a venir a decir, ¿sabes qué? No te lo lleves, esto es mío, te lo robo. Nadie le va a venir a decir al buen Chip. Y tenemos ataque y ataque especial para el equipo del Team Omega que lo va perdiendo por casi la mitad, casi la mitad. No, un poquito menos de la mitad lo va perdiendo y empieza presión, cuerpo pesado por parte de Trix y el empuje. ¡Qué buen empuje metió Trix! Se llevó ahora a Blissey, se llevaron a Machon. Machon se lo van a llevar. Y lo van a mandar a descansar y se va por parte de Leidan. Tenemos 3 caídos por parte del TNT Fire. Y Garchomp ya se alocó. Se alocó Garchomp, le dijeron. A ver qué estás escuchando, Mamos Wine, que quiero escuchar tu perreo, que yo también me quiero alocar. Y van a caer 31-27 y pueden caer esos 40 ese Garchomp. No, se lo llevaron, rachita de 2 de Delphox. Buenísima de Delphox para no dejar meter a Garchomp esos 40 que traía bien cargaditos. Y vienen, van a ir por Omar. Se llevaron Omar, racha de 3. Ojito con Delphox, que anda metiendo muy, muy buena... Muy buenas ahí habilidades y está en buenos tiempos. Ya lleva 3 kills, si no mal recuerdo. Lleva 3 y 2. Sí, ya lleva bastantes kills y van a ir por Machon. Le falló a Trix. Ahí la barrera. Le falló. Vámonos con el buen Espeon que va para la parte de top. Ya está Mamos Wayne. Vean nada más. Mamos Wayne ahí con sus audífonos. Tremendo, tremendo. ¿Qué estará escuchando? Ojito. Se van a llevar de nuevo a Garchomp. Chip se está metiendo demasiado en estas fight. Que él tiene que ir a rematar. Ojito con ese Mamos Wayne. Los va a poner a perrear ahí. ¿Qué estará escuchando los estrenos de la semana? Bien ahí, Machom les metió con todo el Machom. Bien, el Machom. Ojito que puede ir por una otra kill más. Se iba a llevar la tercera. Y ya no le alcanzó a meter el racha de 3. Racha de 3. Se vino de gala y les metió buen stun ahí. Y los mandó a rematar. Faira. Con esas kills, nivel 11, y se aproxima el nivel 12. ¿Quién lo toca? Bien, ahí es para asegurar Delphox. Espeon le da el toquecito final y se llevan a ese Regi. Y van de nuevo por Ship. Ya les gustó agarrarlo solo al pobre Ship. Ship, si fuera la última partida, los iba a soñar al equipo del TNT Fire. Y Machom se aproxima a la parte baja para meter 45.
Y viene todo bien perfecto ahí. Leidan, van a interrumpir. No, se lo llevaron. Viene el ataque de Delphox. Solamente Snorlax va a ir a defender. Ya viene un Mamoswine y son 4 contra 1. Está difícil esto. 4 contra 1. Espion también llega a apoyar y se van a llevar a Trix. Garchomp viene, pero no les va a impedir esto. Cada quien traía más de 40. Y tenemos 210 a 137. TNT Fire salió. No salió con dulce, salió con truco. Y qué buenos trucos, ¿eh? Qué buenos trucos en esta noche de tributo para los que se han ido. Bien ahí, ¿eh? Ya tienen las dos bases. Están ahí ya para entrar. Y tenemos 16 en el timer para el poderoso Rayquaza. Vamos a ver qué tal sigue esto. Bien por el equipo de los TNT Fire. ¿Qué traen contra mi Chip? Es que Chip, el Garchomp está muy bien buff ahí, muy bien con su buff. Pero ahorita se está metiendo muy solo, lo está abandonando mucho el Team Omega. Vamos a ver si en esta logran remontar, que ya no es mucho la diferencia. Tenemos 37 y 10, 43. 43 de diferencia por parte del TNT Fire. Vamos a ver si se hace o no. Y empiezan los destellos, se llevaron a Trix. Ya tiene a Unite, a Iblissi para poder rescatar. Y Macho nuevamente haciendo la diferencia. Ojito que le ayudó muchísimo ahí. Cayeron dos del Team Omega, cayeron tres. Solamente queda el Binazor del Charro y se lo van a deletear. Viene el Charro, no dejándose contra ese Mamoswine. Le metieron colmillo hielo y se lo van a llevar. Y lo ganó el Machum de Fyra nuevamente, metiendo presión. Y viene Trix para impedirlo. Uy, qué buena de Trix, ¿eh? Qué buena de Trix. Muy buena. Vamos a ver si Garchomp le corta el escudo. Se lo cortaron también a Machum, ¿eh? Esa está muy buena. Y ojito ahí, que vámonos para la parte top, donde Delphox sí alcanzó a meter. Parte baja, todavía tenemos fight. Y vamos, Wayne, se va. Alcanzará ese mamut. Uy. Anda encendido ese Mamoswine. Alcanzó de bien a escapar y se regresa a recuperar el Mamoswine de Elroir. Y bien, no, perdón, de Quaxir. Bien por ese tanqueo. Vámonos ahí a la parte baja. Viene aquí el Team Omega. Son 2 contra 2 y ojito que la puede ganar el Garchomp. Viene el Charro también a apoyar con Danza Pétalo. Viene Trix también para el empuje. Son 3 contra 3. Ojito que ya llegó Leidan y se van a deletear al primero, que es Blissey. El primero que es Blissey puede llegar a Espion, también se va Espion, también se fue Macho. Y vámonos por otra, ya sacaron a Mamoswine del camino y van a meter más puntos. Y vamos a ver si eso se rompe, vamos a ver si les alcanza. Leidan viene con 29 más. Y Blissey, esta es de Blissey. Uy, no les alcanzó, no les alcanzó. Y vámonos a ver a la carga mientras vemos cómo queda todo esto. Nos vamos a los puntos finales. Hola, ¿qué onda, mi Hell Warrior? Hell Warrior, ¿cómo andas? Ojito, tres. Ahí tenemos un 303 a 410. Lo gana el TNT Fire. Esta es la primera. Y el roir muy bien con Delphox. Aunque me quedo muy bien por todo lo que hizo Quaxir con ese Mamoswine que estuvo deluxe. Fire también estuvo muy bien. Y el Charro, 72 por parte del equipo del Team Omega. Vámonos a los daños. A los daños rapidísimo. Tenemos 82.000 del buen Charro con ese Venusaur. Y sí, era de esperarse. Fyra se llevó. No, se llevó 81 de K. Ojito, que metió menos que el Charro. Pero en la hora de la verdad, a la hora de ser certeros, el buen Fyra hizo lo que tenía que hacer, deleteando ahí, haciendo kills y llevándose más que nada un Rayquaza. Vámonos a la segunda, que esto va 1-1-0 ganando de Nocturnal Tree. Ya se pone marcador en un momento, 0-1, ganando el equipo retador. Es el equipo de retador para el Team Omega en este Scream Day. Y aquí debería decir Nocturnal Scream, pero vámonos a la siguiente antesala. Vamos a invitar nuevamente al buen Omar y al buen Mac. TNT Fire contra el Team Omega. Muy bueno, Matriana, así es, así muy, muy bueno. Esperemos que haya tercera para irnos, no irnos a dormir tan temprano, ojito. Ah, caray. Me marcan que están en combate todavía y 8 minutos. ¿Qué cosas está pasando aquí? Se manda siguiente antesala y está raro eso, ¿eh? Está raro eso que me marque que están todavía en juego.
muy raro. 97-45. Ya hasta ahí me quedo, ya no voy a decir más nada. Vamos a mandarle también a los del Team Omega. Vamos, TNT, claro que sí, es un juegazo. Bien, Red Gay, ahí y ya entró el equipo de los TNT Fire. Esperamos al Team Omega, ya viene Omar. Van a cambiar de lado, claro que sí, van a cambiar de lado. Ocultamos nombres mientras tanto. Bien ahí el equipo del Team Omega, aguantando muy bien. Él estuvo a punto. ¿Qué onda, Alfonso? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. El Team Omega estuvo bien, pero el TNT Fire estuvo mejor. Mejor en los tiempos. Hasta inclusive para mí su alineación estaba mejor que la del Team Omega. El Garchomp sí está bueno. Sí le dieron su buffé. Su buff. Pero como que algo ahí no encajaba. Vamos a ver si hay ajustes. Vamos a ver qué puede hacer el Team Omega para rescatar la partida y obligar a una tercera al equipo del TNT Fire. TNT Fire solamente tiene algo que hacer. Es ganar esta y nos vamos a mimir. Así es. Aunque es muy temprano, ¿eh? Es muy temprano para irse a mimir. Y se muestra el nombre. Ya se hizo el cambio. Tenemos a TNT Fire ahora en la parte top y el Team Omega en la parte baja. Omar y Chip, nada más. Esperando el ingreso del Charro, de Alarak y del buen Trix. Ya está todo el equipo del TNT Fire, Quaxi, Fire, Alexa, Horus y el buen Elroir. Es el Roir, el Lorid, el Roir. ¿Se pronunciará la R ahí? ¿O será una R? No sé. Estará interesante saberlo. Vamos a esperar un ratito más que ingrese el Team Omega. Mientras tanto, ahorita arrancamos con lo que viene. Ya se están moviendo. Buenas noches a todos los que acaban de entrar. Esto va 1-0, ganando TNT Fire. Ya entró el Charro, le falta Leidan y falta el buen Trix. Ojito, ¿eh? Ya entró Chip. Ya entró Leidan, vámonos. El Roir sin acento. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a los picks. Ojito, que ahora acá tenemos cambio de lado. Vamos a ver qué mandan ambos teams. Vamos a ver si se repite el Garcho. Vamos a ver si se repite un Binazor. Ojito, que Quaxir por ahí. Creo que sea Baiteito, creo que es Baiteito. Me parece que sí. Que sí es un Baiteito. Sí, sí lo es. Sí lo es. Porque el buen Quaxir es este tanque. A él le gusta el tanqueo. A él le gusta ahora sí que defender, meter ahí presión de la manera que yo creo que a mí también me gusta más ver a los tanques cómo hacen su trabajo que los ADC. Pero pues es interesante. Tenemos ya por ahí Pokémon seleccionados. Leidan todavía nos cogen. Ojito, que cambió por un Greninja. Vámonos en 3, 2, 1. Arrancamos. Tenemos a un Trevenant por parte de Quaxir. Fyra lleva a Lucario. Lexa lleva una Blissey. Horus lleva un Espeon. Y ojito, que vienen los hermanos Eevee con un Glaceon. Veo tres medallas y veo una de las grandes. De esas que brillan de aquí hasta Saturno. Vámonos por el lado del Team Omega. Binazor con el buen Charro. Trix lleva Mamoswine. Omar lleva Blissey. Leidan lleva Greninja. Y Chip nuevamente lleva el Garchomp. Le va a dar otra oportunidad. Y vemos dos medallas por parte del Team Omega. No igual que la de Lucario. Ojito, ojito. Que la de Lucario sí está tremenda. Vámonos. Y las skins, las skins de esa de Espeon se ve. Me gusta. Está desentona. Y la de Fyra, la de Halloween en esta época terrorífica, muy bien ahí. Garchomp se vino con la de arte marcial. Vámonos. Esto va 1-0 y se encienden marcadores para el lado izquierdo de sus pantallas. TNT Fire 1, Team Omega 0. Y vamos a ver cómo es que cambian esto. Ojito, que Quaxir va para la parte de top con el buen Lucario de Fyra. Vámonos para la parte de baja, Alexa y el buen Horus en la parte
de la bot. Mientras tanto tenemos a un Eevee que es un Glaceon, el Roiv. En la parte central vamos al lado naranja, el Charro con Omars. En la parte baja, Ojito con Eblissi y Bulbasaur. Swainop acompañando al buen Gible. En la parte top y tenemos a quien, a Froakie con Leidan en la parte central. Esto es 6-0 ganando. Ojito, que se pueden deletear a Quaxi. No, se trajo bien. Lo que tiene Phantom es buenísimo. Al curarse puede escapar de las primeras. Ojito, uy. Dos. Como en el supermercado a precio de pasillo. Tenemos 20 y bien ahí el equipo del Team Omega. Ojito, que podía haber cargado un poquito más ese chip. Y ya tenemos a Espion. Ah, Glaceon, perdón. Es un Glaceon. Todavía el Eevee ya evolucionó, acaba de evolucionar. Aquí vemos al buen Horus con ese Espion en la parte baja. Y tenemos por ahí al buen Lexa metiendo ahí puntitos. Blissey contra Blissey. Ya llega un Bulbasaur. Ya está Espion también ahí apuntando y dispara. Bien, los distrajo. Les metió un pequeño de stun para retrasar esa... Eso que venía ahí empujando el buen Charro. Vámonos. Parte top, todo tranquilo, está tranquilón, aunque vemos mucha gente dispersa ahí en el campo de batalla. Están esperando ese farmeito central de Altaria. Vamos a ver, ahí veo a un Greninja mejor acomodado. Y aquí, este se lo robaron, se metió hasta la cocina. Vamos por la parte top, donde Lucario intenta cargar esos 8, le robó la vallita. El buen Chip no lo va a dejar. Y no lo dejó, ojito que mientras tanto él se iba para cazar a este Lucario. El buen Phantom le metió 2, ojito que está muy atrás todavía, ya era para que apareciera. Ya vean ahí, tenemos ahí Visor con el Charro ahí esperando ese farmeo. Y lo que no sabe él, que vienen 3. Y Glaceon ya no se va a meter, no, ya están 4, ya que se mete. ¿Qué onda, Specneo? ¿Qué tal, cómo andas? Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo andas? Ojito que ya están los 4 del Team Omega y van por todo. Todos contra Jairo, Crox, Lexa y Fyra son mujeres. Perfectísimo, gracias por el dato. Es bueno saber eso, que estén al pendiente y saber, ¿no? Porque hay veces que hasta por el avatar uno piensa otras cosas. Pero muchísimas gracias, Mr. Triana, por ese dato que Lexa y Fyra son mujeres. Y son muy buenas, jugando son muy buenas Lexa y Fyra en la parte con ese Lucario. Muy, muy bien ahí. Vámonos para la parte top, que el equipo del Team Omega se está apoderando. Y ya tenemos a Piloswine. Ojito, que no los va a dejar pasar ahí. Está chiquito todavía, pero dicen por ahí que las cosas pequeñas vienen. Ojito. Ahorita les sigo contando la frase porque Ivysaur ya empezó el ataque. ¿Cómo va el asunto? Esto va 1-0, mi buen Specne. Ojito, que ya Trix ahí intentando no dejar pasar también con el buen Omar. Ojito, que ese stun y esa recuperación está buena. Ya Gabite se encargó del primer Reggie, Ojito, que TNT Fire va ganando y se deletearon al Trevenant. Le van a dejar un encarguito ahí. Mientras tanto, vamos a ver a Fyra. Que está empezando. Ya lo están terminando ahí con ayuda del buen Espion. Van a cuidar esa base. Que ya viene todo el Team Omega y vienen para el push. Ojito, que no hay nadie que los empuje porque Mamos Gwen está cuidando la parte top y sorprenden al Team Omega. Queriendo sorprender y terminaron sorprendidos, ojito. Bien ahí el TNT Fire, ahí tenemos puntito para el TNT Fire que está atento, Estuvo atento y vamos a ver, Piloswine con el buen Tri se quedó allá arriba. Vamos a ver qué va a intentar hacer. No, va a buscar la evolución, va a buscar la evolución para tener a un Mamos Gwen. Bueno, ojito ahí que le van a romper la base y solamente se quedó el Charro. Tremendo despido del Team Omega. No era vender la base y la terminaron vendiendo. ¿Y a qué costo? A 119.85, eso fue. Así fue la venta, vámonos con ese Piloswine. Y viene Trix, a nada de ser un Mamoswine. Viene ahí 26 puntos, que poco a poco lo acerca al Team Omega. Y TNT Fire va a buscar la manera de ir a romper la parte de top. Ojito, que también están descuidando la base. Ya me escuchó Lexa y dijo, no, sabes que ya te escuché, no vamos a ir para la parte. Yo no voy, porque vayan ellos. Ojito, que sí está viniendo, sí está viniendo. Y tenemos Fire en la parte top, esto es guerra de tanques. Bien, Blissey para apoyar y metió. Tuvo que sacar la Unite porque dejaba en desventaja al Team Omega. Bien por parte de ese Mamos Gwen. Y son 4 ahí, vean ahí, están los 5 ahí rodeando, porque tienen que entrar de la mejor manera para ese rey, Está reñidísimo, ya lo dijo el juego, ya lo dictaminó. Vamos a ver quién entra mejor, se ve un poquito mejor. Ojito que esto no se tiene que hacer.
TNT Falla retrocedió por ahí unos, si vamos a metros, retrocedió un par de metros atrás. Y eso le da ventaja al Team Omega. ¿Por qué? Porque ya tenemos allá a Garchomp, a Vamos Guay y a Blissey cuidando para que no vayan a entrar a robárselo. Y se lo van a robar. Se lo van a robar. ¿Quién lo tocó? Lo tocó el Team Omega por parte de ese Garchomp. Bien ahí, estuvo haciendo el descuido y se van a llevar a Alexa. Se van a llevar a Alexa. Bien ahí, otra kill más. Y también Lucario hizo lo propio. Pyra, muy bien ahí, rachita de dos del Garchomp que está recuperando lo que hace rato no pudo hacer el buen Sheep. Ahorita Sheep, y le metió 19, no alcanzó Sheep. Esta está buena. Lucario contra Garchomp, no te metas, Greninja, que esto era entre ellos, no te metas. Y la terminó teniendo. Ojito con el charro que va a romper y no se lo impidieron. Viene Omar a apoyar a esa Blissey. Vean todo lo que mete de. No, está terrible este Venusaur, mete muchísimo daño. Se la llevaron, vienen 40 al doble, 40 al doble. Se está cargando ese porcentaje rapidísimo y la rompieron. 191, 138 tenemos. Ojito que TNT Fire no se quiere quedar atrás. Ellos siguen metiendo. Espion bien, bien ahí metiendo esos 40 puntos para no ir para atrás. Para no ir para atrás en el marcador. Bien ahí el buen Espion ahí también rompiendo la base. Tenemos dos bases contra dos. Mientras tanto, vemos a Reggie Ice que se lo va a derretir el Team Omega y lo acabó terminando Leidan con su Greninja. Ya tenemos 7 minutos y contando de juego. Vamos a ver cómo se acomoda el TNT Fire. Que lo va perdiendo, pero muy poco. Muy poco. El partido está bueno. El partido está bueno. Vámonos a los niveles. Vamos a revisar niveles. Tenemos a un Glacier nivel 12. Tenemos a Espion nivel 11. Blissey nivel 9. Lucario nivel 11. Y Trevenant nivel 9. Vámonos por el lado del Team Omega. Sheep con nivel 12. Leidan con nivel. Greninja con nivel 12 con Leidan. Blissey nivel 11, vamos, güey, nivel 10 le falta. Le falta igual que al Trevenant. Ojito que los tanques están muy, muy, muy para abajo. Y el buen Venusaur lleva 11 con el buen Charro. Los tanques tienen que apresurarle el paso. Tienen que apresurarle el paso porque ellos son los que van primero. Ellos son los que tienen que aguantar. Ellos son los que dan la cara por el equipo. Y no puede quedarse así. Ellos tienen que tener más nivel. Ojito, ojito que vamos, güey, ya llegó al nivel 11. Pero todavía se necesita más. Para entrar por un Rayquaza se necesita más. Y lo saben ellos. Y ya se van a empezar a deletear hacia Reggie. Ahí empujando al Trevenant. Se la puede robar con maldición. Se lo puede robar con maldición. Alcanzó a Greninja. Bien el Sword de Greninja ahí para empujarlo. Y se llevaron al Trevenant. Que el Trevenant ya estaba tocadísimo. Y tenemos 4 contra 3. Y este push ya. ¿Se tienen que empujar? ¿Van a empujar? No, le van a dejar el regalo. Le van a dejar el regalo. Y vienen 2 para poder con ese. Reggie, mientras tanto, el tiempo va a ser su peor enemigo porque van a tener desventaja de unos 4 segundos. De unos 4 segundos, y esto es. No, 4 segundos en tiempo. Garchomp, lo que mete Greninja, lo que mete Venusaur, no están dejando nada. El Rayquaza se lo llevaron. Es que esos 4 segundos eran fundamentales. No tenían que. Lo tenían que haber dejado de entrar. No pueden dejar así de descuido. Rachita de 2 de Leidan con su Greninja, vámonos. Omar va a meter, no le van a borrar ese escudo. Es una Blissey, por Dios. Lo que aguanta Omar. Y vienen, vienen, vienen. Se lo quitaron. Y en la parte top rompe. Vamos, va en rachita de 3. Y viene Garchomp, viene Venusaur. 391, 391. Y si le alcanza el TNT Fire, si llega. Y se bajaron a Blissey. Y viene, ¿quién es Veidan? ¿Quién es Veidan con esos 100, 591, 603? Ya se alargó esto. Ya se alargó esto. Y todavía tenemos minutitos. Rachita de 2 nuevamente de Leidan. Y van, ojito con el Venusaur, ¿eh? Se deletió y vienen 40 al doble, 643 a 178. El Team Omega, es que ese tiempo, les contaba que eran 4 segunditos lo que tenían de. Ahora sí que ellos se me olvida la palabra. Ellos tenían 4 segundos de más porque el TNT Fire, ahora sí que priorizó el Reggie y no era la de ahí. Ya déjalo que entre, cuando sea así, déjenlo que entre. Porque todo el team eran los 5. Uy, qué buena toma, ¿eh? Me encanta el Yonai de Blissey cuando hace esa toma aérea. Ojalá hubiera tomas así como en el FIFA. Que pudiéramos ver ahí otras secciones. Y se van a borrar a Quagsire. Y cayó Quagsire. Bien, Greninja metiendo el sur. Y también cayeron por ahí 2. Nuevamente Leidan haciendo rachita de 2. Y regresa Chip. Y vámonos con Faira. Faira, Vaira en la parte top. Y sigue empujando. Tira Yunai y se la van a llevar. Muy buena ahí. Muy buena Yunai ahí de Glaceon. Y van a terminar rematando. No, 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 no. Ya no alcanzó para más. Espion también se va. Glaceon también se va. Y buena escapada. Buena escapada. Y se fue Espion. Se fueron los dos hermanos Eevee. Quedaron 2. Esto va 1-1, señores. Y vamos a los resultados. Ya no se movió más el marcador.
Y quedamos, ojito, que están tardando mucho en cargar esos marcadores. Buena, 178 a 643. El Team Omega recompone las cosas 1 a 1. Faira, jugador del partido. Muy buena ahí, muy buena ahí por parte de nuestra estimada Faira con 57 en jugador del partido. Y Charro 79 se lo vuelve a llevar. Vamos a los daños. Tenemos en daño. ¡Ah, caray! Una Blissey. Ah, no. Es un Glaceon, perdón. Es un Glaceon con el Roir. 47.935. Y también ojito con Lucario, que estuvo cerca. Estuvo cerca por casi 100 puntitos ahí de diferencia con este Faira. Vámonos por el lado del Team Omega. 72 de Leidan, que estuvo dando rachitas. Muy bien ahí. Vámonos. Esto va 1 a 1. Y vamos a la siguiente. Se manda antesala en unos segunditos. ¿Ya está lista? Ok, vámonos para allá. Esto es rápido. Esto es rápido. Dirían por ahí. Es too easy como en el TikTok. No sé si lo han visto. Está muy bueno ese TikTok. El de It's too easy, charro. Vamos a invitar al charro. Y vámonos a invitar a Mac. Está ahí pendiente. Y ahorita le mando antesala a Quaxir en caso de que Mac no la obtenga para que invite a este Quaxio. Si no, ahorita le mando antesala. Dame un segundo, dame un segundo. Ya entró Mac y va a empezar a invitar a su team. Ya entró Chip. Ya entró Trix. Y entró Omar. Y por ahí, ojito, que ya viene Horus, ya viene Leidan. Ya están los 5 del Team Omega. Ya entró el Roir. Y esta es la última. Esta es la última de este BO3. 1 a 1. Muy buena partida. Muchas gracias, mi buen Mac, por esa entrada. Gracias, mi buen Mac. Quaxir, Lexa o Mart. Ojito, Mart va para abajo, va para abajo. Y el Roir tiene que intercambiar con él. Ya entró Faira. Solamente intercambiamos esa y nos vamos a la última partida de este BO3. Nada más Omar que componga. Está platicando ahí con los del TNT Fire. Está diciendo que buen partido, que todo muy bien. Que la próxima que viene, que gane el mejor. Y mientras tanto, ellos están comunicándose ahí. Trix también está ahí con el buen Elroir dialogando. Haciendo ahí cambio de estrategias. Ahí dialogando ambos jugadores, cada quien con un diferente equipo. Y espera, Charro ya se subió. Ojito. Ah, van para arriba. Van para arriba. Dice que quieren ir para arriba. Ok. Ok. Va a haber cambio. Va a haber cambio por lo que estoy viendo. Sí, están cambiando. Vamos a ocultar los nombres y vamos a cambiarlos. Vamos a cambiarlos. Dijeron, ¿sabes qué? Esto es uno y uno y va, ustedes van abajo. Queremos cerrar arriba. Ojito, les voy a dar un dato curioso que no he notado yo. Que el Team Omega cada vez que va del lado azul no le va nada bien. No le va nada bien. Eso se los cuento como dato curioso, ¿eh? Vámonos a la siguiente. Ya vemos a TNT Fire, ya vemos a todo el Team Omega y arrancamos. Vamos a los picks. Esto va one to one. Hasta ahorita nada para nadie. Repartiendo en el marcador. Vamos a ver, vamos a ver. Ojito que viene un Clefable. No, no. Eran por ahí, dicen por ahí baiteíto. Baiteíto del bueno, ¿no? Vamos guay. Muy buena idea, vamos guay. Ojito, que Quagsire va de nuevo con su Mamos guay. Y esto pinta bueno. Trix. Ojito que el Trix es el defender. Estaría muy buena ahí ver a Trix con Quagsire ahí en un one to one. Son muy buenos tanques. Charro se trajo al Decidueye, se trajo a su main. Ojito, 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 que vamos a ver medallas. ¿Y qué me da? Uy, no, me lo cambió. Baiteo, baiteo. Arrancamos. Vámonos. Cambio de lado, tenemos a Trix con ese Mamos Wayne Vikingo Charro. Otra vez con su Venusaur y la skin esa bonita, esa divina. Vámonos con Leidan, Greninja, Omar nuevamente con su Blissey y Chip nuevamente con su Garchomp. TNT Fire, Lexa con su Blissey, Faira con ese Machomp. El Roir, ah, vean esa skin, ¿no? No, nada está baneado aquí, nada está baneado. Es una skin. Y el Roir se trajo, vean esa. Está tremenda esa skin. Yo no la había visto del todo bien. Ah, está muy bonita la del Fox. Vamos, Wayne. Y Gardevoir. Gardevoir. Una Gardevoir. Tenemos tres medallas contra dos.
Y vámonos. Una Gardevoir. 1-1. Nada para nadie. Ya arrancamos los últimos 10 minutos de esta, que fue trilogía, ¿eh? Fue una trilogía. Y tenemos a Trix en la parte top. Tenemos al buen Givil en la parte. Ojito, en la parte top acompañando nuevamente el Charro y Omar en la parte baja. Blissey y Bulbasaur. Tenemos a Froakie en la parte central. Vámonos por el lado naranja. Tenemos a Lexa. Ojito, Lexa, va ahí, dos puntitos, son los primeros del partido y tenemos ese privilegio de verlos. Bien ahí, primer tanto y Lexa va a incomodar. Que va con un Fennekin en la parte baja, acompañando del buen El Roir. Mientras tanto tenemos, ojito, esto está interesante ver aquí nuevamente a una futura Gardevoir en la parte central. Mientras tenemos a Machop en la parte top con el buen Swainop. Está muy interesante ver aquí qué puede hacer Gardevoir. Ella ha sido la que ya llevan dos actualizaciones, si no es que tres, que no le han tocado nada. No le han hecho nada, no le han dado un bufeíto, no le han dado ese regreso al meta que sí. A mí me gusta mucho Gardevoir, de los primeros que quería tener en el juego. Y se me hizo hasta después de mucho tiempo cuando ya no estaba en su mayor rendimiento. Tenemos parte central ahí, el equipo del TNT Omega se los va a llevar. Se los va a llevar esa parte central, ese farmeíto. Y Givil, se va a Ship, la primera kill. Y es por parte del TNT Fire. Y seis puntitos nada más. Esto está. Empezó reñido, ¿eh? Empezó reñido, nadie quiso meter puntos. Van a ir a farmear, van a ir a ganar la mayor experiencia que puedan. Y está bueno el duelo aquí abajo. Dos Blissey, dos ofensivos, un Bulbasaur, una Bryxen. Que está muy bueno ahí. Tenemos nuevamente al Ship. Ya tenemos a Gabay, ya tenemos a Gabay, ya tenemos. Ojito, ya. Horus está haciendo muy bien las cosas. Ese psico, ese psicorrayo. No, ese psicorrayo, no. Es que ya de tanto que no la veo, se me olvidó. Y tenemos parte central en 3, 2, 1. Y vean ahí, no, lo que mete Kirlia está muy bueno, Vámonos. La parte central y la gana, ojito, que no alcanza a ver quién tuvo la delantera, pero parece que fue el TNT Fire. Y se van a llevar a Machop. Uy, se regresó, se entregó, le hubiera dado un poquito más de tiempo, porque limpiaron la parte top. Vienen 30 al doble, 60 puntos, Leyden y Omar, y nada más. Quedaron a 20, pero el TNT Fire le rompió la parte baja, la top, esa torre, ojito. Ojito, que el TNT Fire se pone a delantera 99-65. Tenemos 34 de diferencia por el TNT Fire. Bien ahí, ven ahí Garchomp. Lo que me gusta de Garchomp es la carga dragón. Muy buena ahí. Para asegurar objetivos o para retener. Es como lo que hace Mamoswine, pero a la inversa. Bien ahí el TNT Fire ahí buscando posición porque ya aparece el Rey. Y vean, ya aquí lo tenemos enfocando a la cámara al Rey. Vean nada más. Ese color amarillo que ya ni Pikachu lo tiene. Vamos, vámonos. Tenemos Fight y están entrando con todo, ¿saben? ¿Saben que tienen Quagsire? Quagsire, se puede ir Quagsire. No, no se fue Quagsire. No tenemos Unite todavía de ambos teams. Y se deletearon a Delphox. Bien ahí el buen Ship acomodando ahí, ganando esa Fight. Y se llevaron el buen Ivysaur con el buen Charro. Se llevó a ese Regi. Ya tenemos Unite y van a deletear. ¿Y de qué manera? Greninja regresa por otra kill. El trabajo sucio lo termina haciendo el Regi. Y tenemos rachita de 2 del buen Charro con ese Ivysaur que ya sabe. Rachita de 3. Una más. Una más del buen Charro. Y se está ganando, dicen por ahí. Toda su recompensa es ese farmeo. Vámonos por la parte baja con Blissey. De Lexa que va a ir a defender. Esto es Blissey contra Blissey. Que nadie se meta. Bomba huevo por parte. Y le está ganando ahí. Y se metió el Garchomp. Garchomp se metió y van a ir. No, 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 le apretó bien ahí el botón, le apretó bien ahí ese botón. Y tenemos Unite, si cae Machoke, cae el buen Machoke y puede caer ese Pilotwing y siguen metiendo presión y se van a llevar a Quagsire. Rachita de 2 de nuevamente del Charro y tenemos Unite. Perfecta esa Unite, alcanzó a tocar y se llevaron a Gardevoir. Y esto es para el Team Omega que va rachita de 3 nuevamente del Charro. Van a reventar, le están diciendo, ¿sabes qué? Revienta, Charro, revienta. Ojito, que pudo haber metido a Omar por ahí mientras Garchomp del Ship va por ese Regi Ice. Ojito que tenemos a un Paloswine ahí haciendo distracción. Y Garchomp se lleva al buen Regi Ice. Ojito, que esto es recuperación gradual por parte del Team Omega.
Y les da un escudito. Les da ese escudito que lleva el Garchomp y que lleva todo el Team Omega. Mientras tanto vemos a Gardevoir nivel 11 en lo suyo. Farmeando chill. Tenemos 86 de diferencia en el marcador. Ganando el Team Azul. Y vamos a ver que van a hacer push. ¿Van a hacer push? No. El Quaxi va a regresar. Se va a curar un poquito porque sabe que tiene que entrar de la mejor manera con ese rey. Y que ya aparece y lo va a empezar el charro. Le va a decir buenas noches. Ya lo empezó, ni lo saludó. Ni siquiera lo saludó el buen charro. Mientras, ojito, que esto está distrayendo aquí. Y mientras el charro se está dando un festín. Bien ahí, vamos, Wayne de Trixie. Y esa Unite tirada por parte de Delphox. Buenísima. El Team Omega ganando el tiempo para que el charro haga lo suyo. Y le van a mandar ese rey. Vamos a ver si hay push. Bien, Gardevoir lo que mete de daño. Muy buena de Gardevoir. Otro ataque. Y se van a deletear también a Alexa. Ojito, qué racha de dos de ese buen chip con su Garchomp. Y se escapó. Va Machomp. Y esto es guerra de equilibrados. Ojito, que el buen all-rounder de Fyra se lo llevó con ese smoking que está grandioso. Vamos a ver si Quaxir se lo podía llevar a ese rey. Ojito, que rey todavía está vivo. Todavía está vivo y metiendo presión. Vean nada más. Y ya por ahí está. Está como el Thanos inevitable. No, ya se lo llevaron. Es buen rey. Vamos a ver, tenemos minutos 3 con 30. Y vámonos a los niveles. Tenemos al Garchomp nivel 11, Blissey nivel 11, Greninja nivel 13, Venusaur nivel 12. Vamos, güey, nivel 10. Y vamos por el lado de el TNT Fire, el Gardevoir nivel 12, que es la mejor, que hasta ahorita tiene el mejor nivel. Vamos, güey, está escuchando por ahí las de Don Omar, nivel 9. Tenemos a Delphox nivel 11, este macho nivel 10. Y ojito, que ya se derritieron al Rey Ice, aparte baja. Tenemos a Alexa con nivel 9. Necesitan subir rápidamente los TNT Fire, que ya es hora de la verdad. En un minuto tienen que ir rápido por el Far. Pero saben cuál es el detalle, que no tienen Far. Ojito, que ya aparece un Baltoy. Y mientras tanto el Team Omega tiene por ahí unos bufeitos. Ojito, no tiene bufeitos tampoco. Vamos a ver, no tiene nada. Ojito que ya apareció un bufeito por aquí. No tenemos los que dan el buff, que dan esa aura azul y naranja. No tenemos a ellos. Y tenemos que esperar al Regieleki, que nuevamente, ahora sí, el Team en TNT Fire se posicionó mejor. Y Machum va a meter la Unite. Vean, lo agarró contra la pared. Y vemos destellos nuevamente. Y vamos a ver quién. Ojito que. No, 3 del Team Omega cayeron. 4, y solamente el Garchomp es el que queda al vivo. Y se lo van a deletear también. Y Garchomp ahí haciendo lo suyo, llevándose. ¿Saben qué? TNT Fire, váyanse rápido por ese Rayquaza. Váyanse, rachita de Delphox. Pentakill del Roir. Tienen que ir rápido por ese Rayquaza. Fire tiene poca vida. Y le dio coletazo esa. Esa cola dragón no lo regresó a su Pokébola, ojito, que aquí no tiene el efecto del anime. Pero muy bien ahí el TNT Fire. Tenían que ir rapidísimo por ese Rayquaza. No aprovecharon el tiempo y ojalá no les pase factura. Quaxir ahí farmeando. Bien ahí con ese Escavalier. Le puede pasar factura ahí. Se van a deletear a ese Mamos Wine. Y Quaxir. Escapó ese mamut. Y también Fire está escapando. Con muy poco está escapando. Y Venusaur con el charro. Se lleva ese Rayquaza. Cayeron 2. Cayeron 3. 4. Quedó Delphox a defender el Team Omega. Racha de 2 de Venusaur. Delphox va contra un Mamos Wine que va al doble. Tenemos 82 puntos y vienen 43 al doble también. Vamos por la parte baja, que rompió Leidan y vienen 50 más. 519 hace 179. Y vamos a ver si el Team Omega va a meter más. Venusaur, pero ya no trae escudo, ya no va a alcanzar a meter esos 50. Y Leidan se aproxima poco a poco. Él sí trae escudo, pero decide no mejor meterse. Sabe que puede ser contraproducente esto. Vamos a ver si hay último push. Se llevaron a Chip. Le mandaron a 30 segundos a descansar. Vamos a ver si el Team TNT Fire se aproxima a ser la última de esta noche. Que tenemos a Mamos Wayne con 50. Delphox lleva 50. El buen Mancham lleva 38. Ya está recuperando más. Llevan 40 y van a meter toda la presión.
Toda la presión del TNT Fire, que esta es la última, se le tiraron a Mancha, se le tiraron a Blissey. Y va a caer Mamos Wayne, que los va a poner a bailar un ratito. Ojito con Horus, que también se fue, y Delphox también se fue. Y Mamos Wayne también se fue, limpió el Team Omega, racha de dos de Venusaur nuevamente del charro. Y esto fue un 2-1 por el lado del Team Omega contra el TNT Fire. Muy buena pelea por ambos teams. Y buen espectáculo, hubo muy buen espectáculo por ambos teams. Tenemos 519 a 179, ya no se movió más el marcador desde hace 30 segundos. Jugador del partido, Omar, con esa Blissey, 18 asistencias de locos. De locos con 18 asistencias. Las kills se las lleva el charro con 11. Vámonos por el lado naranja, 65 de Coaxio, nuevamente jugador del partido. Las asistencias las metió Faira con 8. Y las kills se las llevó el Roir con 7. Muy buena ahí, por parte del TNT Fire. Vámonos por datos del combate. Garchomp ahora sí vino fino. Fino. Con 106.470 en daño. Vean nada más. Sufrió mucho, ¿eh? Lo castigaron a pesar de todo con 63.000 de daño. Lo hicieron sufrir mucho, ¿eh? Vámonos por el lado naranja. Ojito con la curación de Omar, 61 en curación. Vamos por el lado naranja, tenemos a Horus con esa Gardevoir 63.210. Uf. También la castigaron mucho, y tenemos a Quaxir, el tanque 70 y Blissey con 90. Bien ahí el TNT Fire, esto es 2-1. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Esta fue una scrim de último momento. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí de Hell Warrior. Así es, esperamos tener mañana tenemos semifinales de la Copa X-Force, ojito, hay semifinales de la Copa X-Force, a partir de las 9:40 tenemos las semifinales, y tenemos al equipo del Diamond Aura Stars contra Empire of Kings, y terminando tenemos a X-Force Gaming contra los Quaxi Pros. Esas son las semifinales de la Copa X-Force. Nos vamos a dar el raid, vamos a ver quién está para el raid. Esto quedó 2-1, ganando el Team Omega entre el TNT Fire. Vamos a ver quién le mandamos a ese raid. Vamos a ver quién está jugando Pokémon Unite para que lo acompañen. Y tenemos a Neyum. Vámonos con Neyum, que está jugando Pokémon Unite. Espero que lo acompañen y muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Descansen. Nos vemos hasta el día de mañana.